Bueno, Pica, volviste al gol, contame la sensación que tenés. Sí, es raro porque, bueno, estaban los planes de poder marcar la unión por lo como venía, la racha que vengo teniendo justo contra ellos, pero bueno, bronca por no poder haberlo gritado y festejado de la manera que hubiese querido, después de tanto tiempo volver al gol, después de la lesión, creo que era lo mínimo que podía hacer, festejarlo, pero bueno, no me sale, lamentablemente. Me duele hacerle un gol, pero bueno, también estoy contento por el momento y porque bueno, se pudo darle triunfo a Belgrano para seguir de arriba. Justamente, contame qué sentiste en ese momento cuando te venía el centro. Un poco raro que justamente Aquino es el que te tira el centro a vos y vos lo cabeceas, ves que haces el gol. ¿Qué pesa más en el momento? No me sale, no me sale nada, lamentablemente no. No puedo festejarlo, ya había pasado cerca la chilena que pasó realmente muy muy cerquita y bueno, después bueno, me queda esa, veía el centro que venía a la cabeza justo y no me quedó otra que meterla, pero bueno, era algo automático que no me sale nada en el momento, pero bueno, obviamente también estoy contento porque bueno, hacer un gol y volver a ganar creo que es importante. Fica, se te ve al 100% entero, físicamente, futbolísticamente, futbolista y gol, tenés que jugar. Sí, pero eso ya no lo decido yo. Yo siempre digo, yo trabajo para jugar y quiero jugar. No soy hipócrita al decir que trabajo y quiero ir al banco y entrar unos minutos. Quiero estar entre los 11 y trabajo para eso. Así que bueno, de ahora en más ya no. Las decisiones las toma el técnico. Él sabe quién tiene que jugar y si él ve que todavía no estoy, bueno, son decisiones. ¿Qué sentís con la gente? Que la ovación. Puede hacer un gol cualquiera, pero lo haces vos y para la gente es diferente. Sí, bueno, nada más que agradecimiento. Obviamente la gente está muy contenta y me manifestó su cariño cuando entré y eso a uno lo llena de orgullo, así que trabajo para justamente tratar de cumplir con todo eso que recibo.